Seguramente alguna vez en tu vida fuiste engañado al intentar descargar una imagen PNG de Google. Esto es algo que comúnmente pasa, sobre todo a las personas más inexpertas. Pero ¿y si te digo que existe un truco para que definitivamente no te pase esto jamás? Bueno, si quieres saberlo, quédate a ver el video. Hola, hola gente, bienvenidos un día más al canal. Como les mencioné anteriormente, les voy a enseñar cómo evitar ser engañados al descargar imágenes PNG. Al principio parecen ser imágenes sin fondo, pero una vez las abrimos nos damos cuenta de que todo era una mentira. Bueno, en sí es una cosa muy simple lo que debemos hacer, una bobadita, pero no se imaginan lo útil que es y el tiempo que podemos ahorrar. Lo que deben hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo buscando una palabra cualquiera. Por ejemplo, quiero un PNG de un astronauta. Entonces lo que hacemos siempre es venirnos a Google y poner la palabra y después PNG. Seleccionamos imágenes y ya nos aparecen los resultados. Aquí al parecer tenemos muchos PNGs que nos pueden servir, pero al final son pocos los que son verdaderos. Por ejemplo este, al abrirlo cualquiera pensaría que es un PNG sin fondo, pero no es así. Yo por ejemplo ya sé que esta no es una imagen sin fondo, pero porque uno ya más o menos tiene experiencia buscando este tipo de imágenes. Pero por ejemplo, otra persona que no tenga experiencia caería fácilmente. Y es que si la descargamos y la abrimos nos damos cuenta de una vez. Pero esa no es la idea, nosotros no queremos perder tiempo descargando una y otra. Tal vez el formato sí sea PNG como ven aquí, pero sigue teniendo fondo, no tiene transparencia. Así que para evitar esto, lo que deben hacer es lo siguiente. Dentro de Google Imágenes hay una pestaña llamada Herramientas. Vamos a pulsar ahí. Y después se nos desplegarán otras pestañas. Nos iremos a la parte donde dice color. Y aquí debemos seleccionar transparente. Una vez hagamos clic, se nos van a mostrar todas las imágenes que en verdad sí son PNGs con transparencia. Todas las que ven aquí son imágenes sin fondo. Hagamos la prueba descargando unas cuantas. Con estas dos me basta. Vamos a Photoshop para abrirlas y comprobar que no tienen fondo. Y bien, como pueden ver, era lo que estábamos buscando. Con algo tan simple como esto que les acabo de mostrar, podemos ahorrar mucho tiempo. Sé que muchos aún no conocen esta opción, así que por eso es la razón del tutorial. Ya la próxima vez que vayas a buscar algo, puedes ir directamente al grano y no será necesario que agregues PNG al final de la palabra. Simplemente pones lo que sea que estés buscando y seleccionas el color transparente. Bueno gente, ¿qué les pareció el truco? Espero no haberme alargado mucho porque de verdad era algo muy sencillo. ¿Les gustaría que subiera más tutoriales como estos? Pues háganmelo saber con su like y dejando su comentario. Si son nuevos por aquí, no se vayan sin suscribirse para que no se pierdan más tutoriales y contenido que les puede resultar muy útil. Un saludo a todos y hasta pronto.